En el video de hoy intentaremos analizar las múltiples notas aparecidas en diferentes medios y las diferentes reuniones que tuvieron mandos de la FAM durante la última FAMEX. Una FAMEX que pasados los días revela poco a poco las diferentes reuniones que supuestamente se celebraron con mandos mexicanos y que al final del video les informaremos sobre una reunión informal, eso sí, pero que nos deja un nuevo nombre ofrecido de manera informal para Casa Mexicano que les sorprenderá. Aunque ya les adelantamos que para este canal es ilógico e imposible. Y también platicaremos sobre unas notas que son contradictorias entre sí y ahora entenderán el porqué. Decimos contradictorias porque en el pasado video les informamos sobre la reunión del representante surcoreano de Kai y sus declaraciones textuales a un medio mexicano en el que parecía dejaba clara la postura mexicana de lo que busca a largo plazo para el tan deseado contrato de sustitución de los F-5. Esa postura era que la FAM les comunicó que su interés exclusivamente era por la variante más, entre comillas, pesada del T-50. El FA-50 Fighting Eagle, y que no necesitaba otros aviones entrenadores más ligeros, como sería, por ejemplo, el Pampa. Y por eso decimos contradictorias, por las informaciones que aparecieron la pasada semana en medios como, por ejemplo, en la web ámbito.com Argentina, con la enésima oferta a México por el Pampa, que no analizaremos porque prácticamente casi cada mes existe un ofrecimiento del Pampa desde Argentina, y sería repetir la misma información una y otra vez. Pues ese supuesto interés mexicano por la aeronave argentina que se publicó en la propia Argentina es totalmente contraria a los comentarios realizados por representantes mexicanos al directivo de CAI. La pregunta es, ¿es real el interés en este momento por aeronaves más ligeras como el Pampa como anuncia desde Argentina? ¿O el FA-50 es el objetivo como declararon los mandos desde la FAM al representante de CAI? Finalmente queremos recordarles otro pasado video de este canal donde les informábamos de la noticia desde Rusia de que los representantes rusos en FAMEX ofrecerían a México, entre otros productos, su casa polivalente MiG-29. Pues ahora surge la noticia en medios mexicanos de una nueva aeronave, ya que los empresarios rusos presentes en FAMEX, y citamos textualmente, no cejaron en su intento por convencer a los mandos militares de México de las bondades del entrenador avanzado Yak-130, que ya ha sido ofrecido a la FAM en ediciones anteriores de la FAMEX, y también se platicó sobre el caza pesado de superioridad aérea Su-27. El Su-27 es un avión caza puro, pesado y de largo alcance, diseñado especialmente para combatir contra otros aviones caza, en misiones de supremacía aérea a gran altitud y velocidad, lejos de los lugares defendidos y de alta maniobrabilidad para giros cerrados en combates contra otros aviones caza, para misiones de escolta de aviones bombarderos, otros aviones de combate, interceptar aviones enemigos a larga distancia por las necesidades de defensa de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Como saben por diferentes videos de este canal, durante la celebración de todas y cada una de las ferias aeroespaciales mexicanas surgen muchas ofertas, pero en este caso y como sucedió siempre en México, parece más una reunión informal con el personal del stand de las empresas rusas desplazados a México que quieren ofrecer todo su catálogo que una reunión seria y oficial con importantes representantes rusos. Unos representantes que, recordemos, nunca exhibieron las capacidades de sus casas en suelo mexicano.
No sabemos si algún día volará un caza ruso para defender el cielo mexicano, pero para este canal es imposible que pueda interesar un caza de superioridad aérea a México y mucho menos una plataforma que está de salida en el inventario ruso como es el Su-27. Todos los que siguen este canal desde su comienzo conocen nuestros deseos de que México tenga la mejor de las capacidades en sus fuerzas armadas para defender cielo y tierra mexicano, sea cual sea el país de procedencia del armamento. Pero hay que ser realistas. De todas las informaciones aparecidas después de la FAMEX, la realidad mexicana parece más cercana a lo que declaró el representante de CAI, que es la búsqueda de un sustituto del F-5 a largo plazo, y que estaría mucho más cerca en cualquiera de las variantes del T-50 que la de un caza como por ejemplo el popular MiG-35. Pase lo que pase, este canal les informará de todas y cada una de las novedades sobre este tema. ¿Creen ustedes que tendremos un sustituto de los F-5 en el sexenio de AMLO? Como siempre, gracias por el apoyo y les esperamos en un próximo video. ¡Un saludo!